Hola, soy César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y nos encontramos en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Hoy, 17 de agosto del 2023, se inaugura la exposición individual del artista visual Agdón Segovia, titulada Caníbales Comestibles. Aquí vemos una publicidad de lo que es su exposición. Ingresamos en la sala Museo Manuel Rendón Seminario, Museo de Artes Visuales. Aquí tenemos el público que se ha dado concurrencia esta noche, y en este preciso instante se está inaugurando la exposición. Ponen el mayor esfuerzo para que esta sociedad se reconstruya de manera social, productiva y sobre todo arreglar la salud mental que estamos. Alguien decía, siempre para el arte no hay presupuesto. Y es verdad. Es como decir, el arte es la última rueda en un engranaje que es indispensable en una sociedad. Yo creo que como artistas tenemos que convertirnos y ser desafiantes, críticos. No solo de la sociedad, sino también de las instituciones. Y a pesar que yo represento en este momento una institución, me siento más del lado de los artistas, porque yo soy artista también. Y sé lo difícil que es generar arte en una sociedad que no está preparada para el arte, en una sociedad que todavía estamos en un activismo, en una lucha que sea una política pública de Estado para que nuestros niños tengan acceso desde tempranas edades, que el arte no solo se lo vea como una parte de entretenimiento o algo complementario, el arte debe de ser el eje primordial, esencial de desarrollo dentro de las comunidades. Y ya no solo como una herramienta de reconstrucción del tejido social. Como socióloga podemos hablar muchísimo sobre esto y las peculiaridades y aristas y fortalezas que tiene el arte para todos, desde el desarrollo de las creatividades, del desarrollo del pensamiento crítico para sabernos cuidar. Pero en este momento de inseguridad, que todavía las autoridades no incluyan al arte, no solo para prevención ante tanta inseguridad, sino incluso la influencia que tiene para la seguridad como tal, es alarmante. Esperemos que las nuevas autoridades electas les lleguen e incluyan el arte como, no como una herramienta ya poderosa de transformación social, sino como el eje único de desarrollo que pueda unir y contribuir directamente a estas prácticas culturales que en este momento están tan fragmentadas. Y aquí estamos, y celebro, Agdón, esta exposición. No la había visto completamente, había visto que uno que otro cuadro, y me parece exquisita, esa es la palabra. Desde la técnica, una exposición desafiante, es lo que los artistas tenemos que ser: desafiar la realidad. Una realidad que a veces nos impone, pero que desde el grado de sensibilidad tuyo estás mostrando la realidad de lo que se vive hoy en día. Pronto dejaremos de ser seres humanos y seremos caníbales, si es que ya no lo somos, y desde todas las áreas. Así que felicito, Agdón. Me encanta tu exposición, perdónenme que me salga y me emocione, pero cuando las exposiciones son buenas, hay que celebrarlas. Y quiero darles la más cordial bienvenida y darte un fuerte aplauso, Agdón, por confiar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y por poner esta magistral exposición el día de hoy. Gracias, Agdón.
aquí gracias a ustedes, porque sin ustedes no podemos llegar a difundir y que más público pueda y tenga acceso a esta exposición magistral. Gracias. A continuación tenemos el texto curatorial a cargo del maestro Hernán Zúñiga Albán. Buenas noches a todos, según la Real Academia de la Lengua. Nada de esos adefesios de a todos ni nada de esas cosas. Es un idiota. Estamos en la Casa de la Cultura y somos respetuosos de las tradiciones. Es el lenguaje inclusivo, idiota. De nuestra enjundia, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Así que empiezo saludando como se debe. Buenas noches a todos, eso incluye a damas y caballeros. Mis amigos, estamos asustados porque vivimos días oscuros. Incluso para caminar acá a ver un acto cultural, venimos con pavor. Yo me siento diferente venir a mi Casa de la Cultura cuando venía con una bonanza, con un placer. Ahora he venido asustado, pero venimos a celebrar un acto de conciencia con el arte y a ver esta exposición que no nos debe asustar. Esta exposición es consecuente del papel de un artista con los días que estamos viviendo. Nada menos que se llama Caníbales Comestibles. Y es consecuente, por ejemplo, con el debate que hemos visto en la televisión. Hay unos caníbales comiéndose uno a otro. Y es posible que no nos asuste. Y esta exhibición no nos debe asustar, porque de muchas maneras es el espejo donde nos debemos ver. Una exhibición con una excelencia en el montaje, en la museología, en la museografía, como el reflejo de una conciencia social de un artista consecuente. Aquí está el esfuerzo de un hombre que tiene una rutina, una cotidianeidad para dejar un testimonio. Eso es esta exhibición, por un lado. También cumple con una fidelidad de exhibir en esta casa donde exhibieron grandes antecesores del expresionismo de nuestra escuela de pintura de Guayaquil, porque Abdón corresponde a esa generación de expresionistas y él es el último eslabón de esa tradición plástica de los expresionistas que nos anteceden. Por otro lado, cabe recordar en la historia del arte se han cumplido hitos disruptivos de tremenda ruptura. Se me ocurre pensar en 1919 en la ruptura que hicieron los dadaístas para asustar a una sociedad dormida, cómplice. Y los dadaístas hicieron lo suyo. Lo hicieron los expresionistas alemanes para oponerse a una corriente de un tal neoclasicismo impuesto por el nazismo.
Lo hicieron también el Renacimiento italiano, de ruptura con aquello que se dio a llamar el manierismo, donde proponía que la figura humana desnuda tuviera una nueva maniera, y el escorzo se llamaba. Y esta exhibición cumple ese hito, un hito de ruptura, buscando una belleza inédita, como buscar una flor en el pantano. Así que yo estoy conmovido con esta exhibición, de verdad, y esto no es un cumplido. Y quiero felicitar a Marta que haya tenido esa valentía, porque mis amigos, estos son días para los valientes. Y Marta es una mujer valiente por presentar esta exhibición, para presentar a un valiente. A un valiente que nos propone mirar una belleza inédita, no la belleza complaciente. Y nos preguntamos, ¿acaso se puede encontrar belleza entre unos comestibles, entre unos caníbales comestibles? Esa es la proposición de Abdón, como diciéndonos, abramos los ojos, porque aquí hay un espejo de lo que nos está pasando. Nos estamos comiendo unos a otros. Le ruego que me disculpe este introito, y voy a cumplir con leer un texto curatorial que me ha pedido Abdón, y yo muy feliz por hacerlo. Caníbales comestibles. Sabemos que en la historia del arte, el marco histórico de una sociedad específica propicia la creación de un imaginario artístico que lo representa. Con este antecedente, se puede afirmar que el trabajo de arte visual de Abdón Segovia es absolutamente consecuente con la realidad social que le ha tocado vivir como testigo de su tiempo y cronista de sus días. Y este proceso personal ha sido un trayecto sostenido de intenciones creativas para configurar un lenguaje propio al margen de las convenciones dominantes y los cenáculos complacientes o conservadores. Ya tiene lejanía nostálgica aquella exposición personal suya, Las Maravillas de Eugenio, del año 2000, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, donde su autoría ya ensayaba la figura humana al desnudo con propuestas premonitorias del oficio académico, como el preludio para la deconstrucción morfológica de sus personajes a futuro. Segovia ha realizado 5 exposiciones individuales de su obra. En el año 2005 presenta su primera colección de carnívoros comestibles en la sala Araceli Gilbert de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, que marcaría el inicio de su propuesta conceptual para la apasionada irreverencia de sus comestibles caníbales comestibles actuales. En el 2006 presenta su exposición Acumulados en la sala Manuel Rendón Seminario, que es la tía de Abdón con su casa. En el 2010, en el Museo Municipal de Arte Moderno, en Cuenca, exhibe la serie A Punta de Plomo. En el 2020, en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, un conjunto de obras
que reafirman la capacidad del investigador formal de la pintura contemporánea con una madurez relevante en las técnicas aplicadas. Revisando este perpetuo transcurso de su inquietante conducta de creador cotidiano, es evidente que se trata de un pintor expresionista. Es fecunda producción con una energía contestataria para afirmar la diferencia de aquellos referentes importantes que lo han inspirado. La confesión de parte los foráneos Goya, Bacon y Olivier de Sagazán, y por supuesto la sentimental heredad de sus antecesores generacionales, Sola Franco, Manuel Fernández Seminario, Enrique Tábara, Juan Villafuerte, Luis Estornayolo y Hernán Zumigalbán, a confesión de padre. Todos ellos, artistas abrumados por la obsesión divergente de la figura humana en pos de una visión expresionista singular. Con un neoacademicismo de estricta figuración personal, buscando aquella otredad del ser representado. La próxima obra es el eslabón unido y actual de una tradición estilística que asegura la evidencia histórica y transgeneracional de la escuela de pintura de Guayaquil. Y en su caso, como debe ser, con una ruptura distópica de aquel expresionismo de etapas pertinentes al existencialismo de sus autores anteriores. Lo suyo es una metáfora visual de la horrenda situación de convivencia social que estamos soportando estupefactos. Cuerpos desmembrados, encontrados por la autoridad en la vía pública. El sicariato cotidiano, la voracidad corrupta de nuestra casta política, el terror indiferente de las vecindades, la morbosidad alienante de los más media, confirmando las imágenes rutinarias del crimen impune. Todo un ranking figurativo de comernos unos a otros en una antropofagia erótica, sin contemplación ni misericordia ante una democracia putrefacta. La estética inédita de Segovia en sus caníbales comestibles se sostiene en aquel neoexpresionismo que ya Hernán Rodríguez Castelo en los años 70 confirmó a la irrupción de esta corriente como el teísmo. Es decir, una tendencia en constante renovación formal que no admite la complacencia de un arte comercial promovido para el adorno decorativo o la bonanza visual del status quo de las élites, que ahora en la píldora de una realidad social lacerante. Su visión es tremendista y lujuriosa, como son los recursos informáticos de las redes y sus influencers. Son conjuntos antropométricos que se someten a la yuxtaposición corpórea para imbuirse sin piedad humana. Son fieras bípedas
en constante metamorfosis anatómica hacia la imperfección de la lógica visual de una belleza idílica. Todo eso en escenas de composiciones que admite la paradoja de una técnica perfeccionista en cuanto a la integración de un dibujo metódico de nuevo cuyo volumétrico con significados inquietantes, siempre al encuentro de la pintura en segmentos tonales de equilibrado hermetismo dual. Dibujo y pintura que se someten voraz a la representación escénica del conjunto cromático. El texto plástico de Adón Segovia es la narrativa del canibalismo como ritual cotidiano que nos remite a la alucinante remembranza visual del bosco del Jardín de las Delicias. O el lúgubre oscurantismo de la Virgen prosa de Lovecraft. También la bestial narrativa de Lautrecon, o los maltrechos personajes de George Gross o Egon Schiele. Pero por supuesto, con la impronta personal de un autor valiente del tercer mundo de Latinoamérica, asentado como un vidente proscrito en el puerto de Guayaquil, que nos conmueve con un arte de aquellos perfiles horrorosos, pervertidos, indeseables, que no nos atrevemos a aceptar o a mirar de soslayo mientras él, artista impertérrito, con su profesión insobornable, nos convoca en el umbral de la inmersión con su preceptiva autoral, a mirarlo tal cual, desafiando lo más profundo de nuestras percepciones interiores ante este registro figurativo de su trabajo, expuesto con la dignidad de quien tiene mucho que decirnos ante la desolación de estos días. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras de agradecimiento del maestro Abdón Segovia. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a todos ustedes porque verlos aquí a ustedes es un acto de resistencia, de amor y solidaridad. Muchas personas prefieren estar en su casa y no acompañar a los colegas, a los amigos, pero nos mueve esa rebeldía de salir aún en días difíciles y acompañar a un colega, un amigo, un artista a su exposición. Y eso yo lo valoro mucho. Un acto de amor por los amigos, por los familiares que vienen y motivados por ese sentimiento te acompañan. Incluso solidaridad de personas que probablemente ni te conocen, pero te acompañan. Y quiero hacer énfasis en agradecer a los que han venido y a los que siempre me han acompañado. Quiero también agradecer a la Casa de la Cultura y a su directora Marta Rizzo, quien realmente me ha hecho sentir en casa, a los funcionarios de la Casa de la Cultura, entre ellos Milton Paredes y Gisela Peña, y a todo el personal. Es muy placentero, antes de todo, siempre agradecer, porque creo que en esta vida siempre tenemos mucho por agradecer. Esta exposición, desde ya, es un desafío. En estos tiempos, donde no solamente son dificultad económica, sino dificultad social, hacer una exposición individual es una inversión, inversión económica, inversión de voluntad, de fuerza. Y tener aquí colgado en las paredes
no solamente son unos dibujos con marcos, sino son horas de trabajo, de amor, de un artista que quiere dejar un legado al país y quiere hacerlo de la manera más responsable, con una producción permanente y copiando siempre los buenos ejemplos de los grandes maestros de toda la vida, nacionales e internacionales, que pintaron hasta el último día de sus vidas. Yo quiero, al menos si llego a envejecer de 80, 90 años, yo quiero pintar hasta el último día que me muera, ¿no? Entonces, aquí hay muchas piezas pequeñas, porque recuerden que ya no hemos olvidado de la pandemia, ya todos aparentemente superamos, pero realmente seguimos sintiendo los residuos de eso. Y es más, yo tengo muchas obras que no están expuestas aquí y que son incluso de mayor formato, pero quise que se muestren estas obras pequeñas porque es un reflejo y un testimonio de los momentos que el artista no tenía materiales donde comprar. En la pandemia se cerró todo, se cerraron los museos, las papelerías, y tocaba desmembrar el material y un pliego hacerlo 8 pedacitos, y esos pedacitos que ustedes ven aquí son esas obras que lo obtuvieron. Bueno, he tenido la suerte de que han sido adquiridas en gran parte, y presté las obras a algunas personas que compraron, amigos, coleccionistas, que tuvieron la gentileza de prestármelo, incluso a la ciudad de Quito, otras provincias, porque probablemente sea la última vez que se las ve en público, porque van a sus respectivas colecciones, y sí me gusta. Yo quería que se comparta y que las obras, el público las pueda observar a lo largo de este mes. Mi compromiso está como artista, como ciudadano, con mi sentido de pertenencia con la Casa de la Cultura. Yo aquí llegué a los 19 años y conocí al maestro Hernán Zúñiga Galván, y yo era un chico de 19 años, y gracias a él hice mi primera exposición individual en la sala de abajo, que sobre todo son las salas para emergentes, sala Araceli Gilbert y la Juan Villafuerte. Y desde ahí no he parado, y mi sentido de pertenencia con la Casa de la Cultura es esa. Me siento muy identificado con mi ciudad y con la Casa de la Cultura. Es nuestro espacio, nuestros antecesores lucharon por esta institución en el 44, para que finalmente esté esta institución para los artistas, que el arte no solamente es para los artistas, sino para la civilización, porque el desarrollo de las civilizaciones es con el arte. El arte es tan importante, pero a la vez también tan olvidado. Por eso esta profesión, que muchas veces ni se la reconoce como profesión, porque dicen, tú pintas bonito, pintas eso, pero ¿en qué trabajas? Es duro y es penoso, pero uno lucha contra eso, porque el artista propone, el artista siempre suma las civilizaciones, y por sus grandes aportes las civilizaciones se construyen y se desarrollan y evolucionan. Bueno, podría hablar muchas cosas más, pero de verdad es suficiente para haber sido escuchado por ustedes en su compañía, y agradezco nuevamente la compañía de todos ustedes, y no me queda otra cosa más que desearles un fuerte abrazo y bueno, muchas gracias por estar aquí. De esta manera queda inaugurada la muestra Caníbales Comestibles, el artista Abdón Segovia, la cual podrán visitar hasta el 22 de septiembre en horario de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde y sábados de 9 a 3. Gracias por su presencia. Los invitamos a un brindis también. Thank you.
fueron las palabras del artista visual Ayun Segovia hoy en la noche de inauguración, 17 de agosto del 2023. Un acto muy emotivo y también muy significativo, donde el artista nos ha hablado acerca de su propuesta visual y estética. Y por aquí tenemos a Vladimir Torres. Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Aquí disfrutando de esta muestra muy particular con Segovia. Puedo mencionar que la conocí muy de cerca porque estuve trabajando con Abdom en la parte visual, la imagen, la publicidad y la fotografía, diseño de catálogo, bueno, en fin. Y ahí pude observar de cerca todo el trabajo que ha hecho Abdom con su impronta, pues, ¿no? Con sus tonos, con sus personajes, con la calidad de trabajo que tiene en la línea, sobre todo muy disciplinada, una caligrafía bastante firme. Entonces, gracias a este trabajo que hicimos con el montaje de esta fabulosa exposición, es que he podido llegar a conocer un poco más de cerca la obra de Abdom, y me parece bastante sorprendente, una obra que tiene muchos puntos de descubrimiento, que son contemporáneos, que son inconosos, que son reflexivos además. Denominada Caníbales Comestibles. Caníbales Comestibles, bueno, esta ha sido la opinión de Vladimir Torres, fotógrafo de la ciudad y artista visual también. Gracias, Vladimir, por tu opinión y saludos. Aquí vemos otra propuesta del artista visual de Ayun Segovia. Esta obra es una obra ya de colección y es una más de la temática general, como caníbales comestibles. Es una tinta y acrílico sobre cartulina. Ahí vemos cómo Ayun ha conjugado las técnicas del rapidógrafo como base primigenia, el dibujo, el trazado, como bien destacaba Vladimir Torres, y también su paleta cromática, ¿no? su línea de color que lo identifica también, y esa fusión entre la acuarela y el acrílico y el dibujo también. Una propuesta visual que dialoga con técnicas del dibujo y de la pintura. Por aquí tenemos a diferentes personalidades del medio y de la escena artística y cultural. Por aquí tenemos a Cristian Moriano y por acá tenemos otras propuestas estéticas más. Aquí vemos toda esta composición de deformación y de caníbales comestibles, como unos están en la vorágine de devorar al otro. Interesante muestra expresiva y expositiva que se da en la Casa de la Cultura esta gran noche. Este ha sido uno de los retratos que en lo particular a mí también me ha llamado mucho la atención cuando lo vi publicado en las redes sociales, ¿no? Cómo se crea esta figuración y a la vez desfiguración de este ser, ¿no? Este personaje, de este caníbal comestible. Esta propuesta también es parte de una colección, ahí indica el propietario Roberto Mejía. Aquí tenemos otras propuestas que también han sido parte de ese proceso pictórico de Ayun Segovia. Como bien lo destacaba el maestro Hernán Zúñiga, quien hizo la curaduría y leyó el texto curatorial de la muestra, ¿no? Por acá tenemos otras personas que están disfrutando de la exposición. Por ahí tenemos a Manuelito de Jesús. Por ahí tenemos a Manuel Villajo y por ahí tenemos a los amigos artistas que están disfrutando esta excelente noche en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Sala de Artes Visuales Manuel Rendón Seminario. Por aquí tenemos al artista que está compartiendo con el público y tenemos a Ayun Segovia. Por acá tenemos otros artistas visuales también que están deleitándose con la última y reciente propuesta de Ayun Segovia. ¿Qué tal, don Ronald? ¿Cómo está?
Medio bueno. Buenas noches. Buenas noches. Sus impresiones acerca de la muestra del colega y artista Aitón Segovia. Oh, es impresionante. Otra característica del arte. Parece que son extraterrestres y se están comiendo a los humanos. Unos a otros, ¿no? Como bien él ha denominado su propuesta visual, caníbales comestibles. Ha sido un gusto verlo, Ronald, una vez más en Escena Artística Cultural. Y éxito, saludos. Así llega. Aquí vemos una propuesta de dibujo donde el artista deforma la figuración realista para crear estos seres caníbales comestibles. Por aquí vemos esa monstruosidad que también se remiten y recuerdan un poco los estudios de retrato que hacía Leonardo de estos personajes monstruosos también, aunque los de Leonardo fueron realizados en Renacimiento, los de Aitón son realizados en escena contemporánea del arte. Tiene un toque también de academicismo por la técnica tratada, que es el lápiz sanguina, una técnica muy utilizada en el Renacimiento, valga la redundancia, por los artistas del Renacimiento, ¿no? Interesante esta propuesta de cada una de estas piezas, estos retratos. Por aquí tenemos a Aitón Segovia. Aitón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, felicitaciones en esta muestra Caníbales Comestibles. ¿Puedes hablarnos un poquito de tu muestra? ¿Qué te puedo decir? Esta es una selección de bastantes trabajos que he realizado durante un periodo de años. Quise mostrar mucho lo que es el dibujo, porque pienso que el dibujo es la estructura, el pilar más importante de una obra o de una propuesta. Me gustaría, Aitón, que me acompañes en especial en esta propuesta que tenemos aquí de fondo, que es una que destaca mucho la técnica del lápiz sanguíneo, ¿no? Hace un momento yo reflexionaba acerca de los dibujos de Leonardo, esos apuntes que hacía y que también tienen de cierta manera una referencia, ¿no? Me recordaban algunos retratos a unos personajes que Leonardo había realizado y que también tenían esa monstruosidad, pero tus trabajos están más monstruosos, como se diría, aún, ¿no? Propio de esos personajes caníbales, ¿no? Podemos observarlo en plano de detalle y me puedes hablar un poco respecto a esta propuesta. Bueno, esto ya es dentro de una serie. Dentro de una serie siempre hay subseries, ¿no? Y esta es una serie que comencé de casualidad y me comenzó a gustar mucho el ensamble de cabezas, ¿no? Sobre todo las decapitaciones. Entonces como que yo cojo las cabezas decapitadas y hago un solo cuerpo, ¿no? O sea, las integro. Son personajes que pretenden retratar el horror, ¿no? Retratar la desfiguración, la deshumanización. No solamente se rompen los cánones anatómicos de la academia, sino los cánones naturales. Entonces, esto es un proceso violento, un proceso que me induce a recorrer más allá de lo que es un dibujo, ¿ya? Es la construcción, la apilación. Por ejemplo, yo soy un recolector compulsivo de muchas formas, imágenes. Yo lo que hago es coger esas imágenes, las recolecto y luego las ensamblo y hago una pieza aparte, una pieza nueva, ¿no? Entonces, ese ha sido mi proceso creativo de toda esta serie. Durante el proceso creativo de esta serie, en específico esta pieza, cada una fue trabajada de manera independiente, ¿no? Así es. Como a manera de políptico y luego conjugan una sola propuesta, ¿no? Claro, y luego el ensamble, bueno, fue pegado y luego sellado tal como pavimentan las calles, ¿no? Si te hace reflexionar, esto se parece mucho a la brea de las calles, y los abatidos por los sicarios besan el piso. Exacto. ¿Ya? Entonces, o sea, tiene muchas connotaciones y narrativas también, ¿no? Pero lo importante es destacar que destacas una visualidad de horror, de terror, y también hace ese diálogo, cómo el arte contemporáneo, el arte visual actual puede dialogar
con el arte académico, porque estás utilizando una técnica, como bien yo indicaba, del Renacimiento, y la cual destaca mucho la historia propia del arte universal. Por aquí tenemos también a nuestra directora de la Casa de la Cultura, Marta Rizzo. ¿Qué tal? Saludos y éxitos. Aquí con Actón, en una muestra exquisita, excelente, justamente me aceptaron para agradecerles. Bueno, esas fueron las palabras del estimado artista Actón Segovia, y invitamos al público a recorrer la exposición en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Por aquí tenemos al público asistente y continuamos apreciando las obras que conforman la curaduría. Bueno, Don, te agradezco por la entrevista y éxito en esta muestra. Gracias, gracias. Felicitaciones. Invitado, hasta el 22 dura, 22 de septiembre dura la muestra. Bueno, como bien lo ha indicado el artista, están todos cordialmente invitados a recorrer la exposición hasta el 22 de septiembre del 2023. Maestro, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué te parece la exposición de Actón Segovia? Está interesante, me gusta la gran cantidad de personajes que hay y la dinámica que surge entre estos personajes en el espacio pictórico y la gran cantidad de lecturas que uno puede tejer a raíz de la observación de cada rincón de la obra. O sea, es un rincón y a raíz de este puedes irte por una vía, imaginar muchas cosas y luego ves otro y así. O sea, es una obra que invita muchísimo a la imaginación, yo veo. Muy bien, Alejandro, y gracias por tu excelente comentario. Saludos. Esas fueron las opiniones del artista visual Alejandro Arellano en esta noche de inauguración de la exposición Caníbales Comestibles. Aquí tenemos el texto curatorial. Y con ustedes, César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!